Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias, buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema que prácticamente es un tema muy raro en Bolivia, pero que tiene importancia sobre todo en Asia, en África. Y algunas formas de esta enfermedad, que es la filariasis o filariosis, también se encuentran en algunos países latinoamericanos. No por eso, no porque no haya en Bolivia, no debe ser una, no deja de ser un tema de importancia médica esencial. Se trata entonces de la filariasis o filariosis. Tenemos acá, en primer lugar, una definición. Cuando hablamos de filariasis, en realidad son un grupo de enfermedades parasitarias que tienen como denominador común el ser producidas por gusanos en forma de hilo, muy delgaditos, como hilitos. Ya, y que son gusanos que tienen el cuerpo cilíndrico, por lo tanto, nemátodos, y producen diferentes cuadros clínicos de acuerdo a su localización. Ya hay algunos de estos gusanos en forma de hilos, las filarias, que se van a localizar en los vasos linfáticos y en los ganglios linfáticos. Otros a nivel de la piel y sobre todo en el tejido hipodérmico y también en cavidades del cuerpo o tejidos circundantes. Entonces, según donde se localicen, se van a ir clasificando estas filariasis. ¿Y sí? En general, son transmitidas de una persona a otra por la picadura de insectos, que después lo vamos a describir. Y estas filarias tienen una forma adulta cuya localización es tisular en los tejidos, y las formas larvarias que reciben el nombre de microfilarias en sangre o tejidos. ¿De acuerdo? Entonces hay adultos en los tejidos y las microfilarias pueden estar en la sangre, en los vasos linfáticos o en los tejidos. Y esta es la clasificación general de las filarias. Hay que retener esto porque este sí podría ser una pregunta de exámenes, ¿sí? Ya, entonces, pertenecen estos nemátodos gusanos cilíndricos al orden Espirurida y la familia Oncocerdidae. Y las filarias se van a diferenciar en filarias linfáticas, ya que están en los tejidos linfáticos, en los ganglios, en los vasos linfáticos, y ahí hay dos especies importantes, que es la Buchereria bancrofti y la Brugia malawi. Ya estas dos. Las filarias que son ubicadas a nivel de la hipodermis, por debajo de la piel, que son Oncocerca volvulus y Loa Loa. Y finalmente, las filarias de cavidades corporales, donde se tienen tres especies: Manzonella ozarde, Dipetalonema perstans y Bolivariensis. Y no vamos a entrar, por supuesto, en una descripción detallada de cada una de estas filarias, porque no consideramos que sea necesario, pero
se hace una breve descripción de la filariasis, la más importante. Perdón un segundito. Entonces, otra manera de clasificar a las microfilarias es si tienen o no tienen vaina las microfilarias. Y, por ejemplo, Wuchereria, y después les voy a mostrar lo que es una vaina. Wuchereria bancrofti, Brugia malawi y Loa Loa son microfilarias con vaina. Ya, y se encuentran en Centroamérica, en África, en Oceanía, en el sur de Asia, en, y ustedes ven Brugia malawi, en África y Loa Loa en África y Sudamérica. Estas son las microfilarias con vaina. Y las microfilarias sin vaina, se las ve, la vaina se observa fácilmente al microscopio, y dentro de las sin vaina tenemos Oncocerca volvulus, Dipetalonema perstans y Masonella ossardi. Explicarles que las filarias adultas son vivíparas, entonces no ponen huevos, sino directamente larvas. Y se cree que la vaina es una envoltura que contenía antiguamente al huevo. Entonces sería lo que se representaría un poco lo que es la cáscara del huevo. ¿Sí? Y aquí ven ustedes las filarias, vean estas de aquí. Esta aquí tiene una vaina, es como un calcetín que queda más grande que el cuerpo, ¿me entienden? Sobra un pedazo. Ven acá, acá, igual aquí. Y las filarias con vaina son Wuchereria bancrofti, Brugia malawi y Loa Loa, como ya hemos dicho, y ustedes pueden ver las vainas. ¿Sí? Que es una especie de saco, de bolsa, que está conteniendo a la microfilaria. Y las microfilarias sin vaina, aquí no ven ese exceso, ese tejido que recubre a la microfilaria, tenemos Mansonella ossardi, Mansonella perstans, Mansonella streptocerca y Oncocerca volvulus. Entonces, muchas veces cuando se mira al microscopio las microfilarias, lo primero que uno ve para clasificarlas es si tiene o no tiene vaina. Si se observa la vaina, entonces va a ser alguna de estas, y si no se observa, va a ser de estas otras de aquí abajo, sin vaina. Bueno, las filariasis linfáticas probablemente son de las más importantes. Ya, y como hemos dicho ya, las microfilarias se van a ubicar sobre todo a nivel de los ganglios linfáticos, ¿sí? Dentro de ellas reciben el nombre común de las filariasis linfáticas de elefantiasis, ¿sí? Afectan al sistema linfático, ya tanto los vasos linfáticos como los ganglios, y al obstruir los vasos linfáticos y los conductos que hay en los ganglios, pueden producir una hipertrofia, un aumento del volumen, del tamaño anormal de algunas partes del cuerpo, causando, además de ese aumento de volumen, dolor, discapacidad grave y estigma social, porque es algo notorio que puede ser a veces impactante. Las filariasis linfáticas, dentro de la filariasis, son las más temidas y conocidas. Y los que las filarias que producen
tenemos Buxerería Bancrofti, ya, que es la responsable del 90% de los casos de filariasis linfática, y Bruja Malawi, que causa la mayoría de los casos restantes, y esta última, Bruja Timori, que hasta ahora no la hemos citado, es también más tardíamente descrita y causa algunos casos de la enfermedad. ¿Sí? ¿Cuáles son las características más importantes? Es que los gusanos adultos, pero también las larvas, se alojan en los vasos linfáticos y alteran el funcionamiento normal del sistema linfático. Ustedes saben que si el sistema linfático, por donde circula la linfa, está obstruido, debajo de esa obstrucción se va a hinchar, va a aparecer lo que nosotros llamamos un edema importante, y es lo que aquí se va a observar, ¿de acuerdo? Un aumento del volumen, un engrosamiento de la piel, una mala circulación linfática que es bastante problemática. Estos gusanos pueden vivir un promedio de 6 a 8 años, y a lo largo de toda su vida producen millones de pequeñas larvas que reciben el nombre de microfilarias. Y estas microfilarias van a pasar desde los vasos linfáticos a la circulación en la sangre. ¿Sí? Los mosquitos se infectan cuando pican, y al ingerir sangre de un portador infectado, se van a infectar con microfilarias. Las microfilarias maduran en los mosquitos y se convierten en larvas infecciosas. Y ese mosquito va a ir a picar a otra persona, y como tiene ya larvas infecciosas, puede inocular, al picar puede inocular las microfilarias infecciosas. ¿Y cuáles son esos mosquitos? Miren ustedes, son mosquitos que ya conocen, que ya han escuchado hablar en otras enfermedades. Entre ellos tenemos el culex. Es el mosquito común y corriente, el culex. Ya, el mosquito que zumba, el mosquito zumbador. Tienen ustedes el mosquito anófeles, que es el mosquito que transmite la malaria fundamentalmente, y el mosquito aedes, que es el mosquito que transmite la fiebre amarilla, el dengue, el zika y el chikungunya. O sea que estos tres mosquitos, con los cuales y en muchas partes del planeta los seres humanos cohabitan, son los que van a transmitir las microfilarias del tipo Buxerería bancrofti o las filariasis linfáticas. ¿Sí? Cuando los mosquitos infectados pican a las personas, estas larvas maduras del parásito se depositan en la piel desde donde van a ingresar al organismo. Las larvas pasan a los vasos linfáticos, se desarrollan y se vuelven gusanos adultos que continúan el ciclo de transmisión. Están en el infectante, deposita las larvas sobre la piel donde están picando y eso va a migrar. Por suerte, la mayor parte de las infecciones son asintomáticas y no presentan signos externos. También el cuadro clínico va a ser muy dependiente de la cantidad de
filarias adultas y microfilarias que se estén produciendo en un organismo infectado. Cuando la filariasis linfática se vuelve crónica, después de algunos años, se produce lo que ya habíamos descrito, el linfedema, un edema de los vasos linfáticos que da un aumento del volumen de los tejidos o que también ha recibido el nombre de elefantiasis de los miembros, por ejemplo, de los miembros inferiores, también puede ser de los brazos o también puede producirse un hidrocele, que es un aumento del volumen del escroto, ya, o en el caso de las mujeres, de los labios mayores. En algunos casos se ha visto también la afectación de las glándulas mamarias y de los órganos genitales. Ya, entonces, ¿qué es en la filariasis crónica? Lo que se observa es un linfedema crónico o elefantiasis, ¿sí? Que se acompaña a menudo de inflamación local de la piel, de los ganglios y los vasos linfáticos. Y esa inflamación local está debida, por un lado, a la respuesta inmunitaria del huésped, porque ahí hay larvas, y el huésped trata de defenderse con una respuesta inmunitaria poderosa, o también por sobreinfección bacteriana por el deterioro de la defensa del huésped. O sea que es la combinación de esos dos factores. Acá ustedes ven imágenes de lo que es la filariasis linfática clásica. Miren ustedes, acá este pie está infectado, ¿sí? Tiene el pie que está con un edema importante, daños en la piel, ¿sí? Por la inflamación crónica, aumento importante del volumen del pie, hay un solo pie que está infectado porque probablemente las larvas se han asentado a nivel de los ganglios linfáticos, en este caso del lado izquierdo. Aquí ven un aumento importante de los ganglios, el aumento importante del volumen de los ganglios, el daño a nivel escrotal. Aquí el daño es bilateral. Sí, evidentemente ustedes entenderán perfectamente por qué esta enfermedad se llama elefantiasis, porque dan el aspecto, tanto a nivel de volumen como las características de la piel, de los pies, aquí en este caso de los pies de un elefante, y esto es la clásica elefantiasis producida, como ya hemos dicho, sobre todo por Wuchereria bancrofti, que es la más importante de todas ellas, pero ya también hemos citado las otras especies, que son Brugia malawi y Brugia timori, que dan lesiones no tan marcadas, pero que tienen un bastante parecido. Sí, entonces esta es la clásica elefantiasis, afección de los vasos y los ganglios linfáticos que van a producir un fenómeno de obstrucción circulatoria de la linfa, que se va a acumular, ¿no? Porque los trayectos linfáticos van a estar obstruidos. Bueno, como esta enfermedad era muy frecuente, sobre todo en Asia, en África y en algunos países latinoamericanos, ¿sí? Hay una quimioprofilaxis que fue recomendada por la OMS, ¿sí? Y que se da una administración
anual de fármacos a toda la población en riesgo, donde se observa que hay casos de esta enfermedad, entonces se hace una quimioprofilaxis a toda la población, lo que ha reducido significativamente la cantidad de microfilarias en la sangre y evitan además la propagación de los parásitos a los mosquitos y un aumento del número de casos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, en todos los países donde se detectan elefantiasis o filariasis linfática, recomiendan el albendazol, que ustedes ya han escuchado como medicamento antiparasitario antihelmíntico, más la ivermectina, más la dietilcarbamazina. Este sí probablemente es la primera vez que están escuchando la dietilcarbamazina. Y cuando se da esta profilaxis, se elimina la totalidad de las microfilarias y por lo tanto hay una supresión de la enfermedad. ¿Sí? Ya, y aquí están los lugares, como habíamos dicho, esta zona roja en el África, en varias islas y también en Asia, la India, sí, Pakistán, Afganistán, toda esta parte, y también sobre todo en el Brasil y alguna de las Guyanas, hay la filariasis linfática. Esta es la distribución, todo lo marcado en rojo, donde hay una transmisión activa que hoy día ha disminuido muchísimo con la quimioprofilaxis que acabamos de hablar. ¿Sí? Entonces, solamente recordarles algo sobre la principal de las microfilarias, que es la Wuchereria bancrofti. Las hembras, los gusanos adultos hembra, tienen 6 a 10 centímetros de largo y por 150, 250 micras de diámetro. O sea, que son realmente como un hilo. Y como son como un hilo, pues se enrollan entre sí y pueden producir una especie de ovillos. Y esos ovillos van a obstruir los ganglios linfáticos y los conductos linfáticos. Los machos son más pequeños, como la mayor parte de los nematodos, solamente miden 3 a 4 centímetros de largo, 100 a 150 micras de diámetro, o sea, igual forma de hilo, ¿sí? Y las hembras dan origen a microfilarias, que son pequeñitas, de 230 a 4 a 300 micras de largo, que poseen vaina. Aquí se ve muy bien la vaina, ¿sí? Que tiene por los dos lados de la microfilaria la vaina. Es una membrana envolvente que sobrepasa los extremos. Aquí se ve mejor, ¿no? Con mucha más claridad, la vaina que sobresale a los extremos, como si fuera un traje muy largo o un calcetín mal puesto. ¿De acuerdo? Estas son las larvas de Wuchereria bancrofti. Cuando se hace una tinción de la microfilaria, se pueden observar la presencia de las células con estos núcleos que se tiñen y que tienen una forma relativamente cuadrada. Acá ven otra microfilaria de Wuchereria bancrofti, sí, en la sangre. Y hay aquí, este es los gusanos adultos filiformes en forma de hilo. Ya, y que ya hemos caracterizado los tamaños y que se encuentran básicamente en los ganglios linfáticos a los cuales van a obstruir.
Y aquí tenemos el ciclo de vida de Fusheria Bancrofti. Tenemos al mosquito, ya que hemos dicho que puede ser Aedes, Culex o Anófeles. Este mosquito va a picar y va a ingerir larvas. Cuando esas larvas ya están maduras en el mosquito va a picar, va a transmitir las microfilarias que van a ir a alojarse a nivel de los ganglios linfáticos de los brazos, sobre todo a nivel inguinal, dando aumento de los ganglios. Se van a formar los gusanos adultos, hembra y macho. La hembra va a poner microfilarias. Estas microfilarias, que son con vaina, pues se van a ser ingeridas por los mosquitos, y el ciclo va a continuar con la maduración de las microfilarias dentro del mosquito, y el mosquito vuelve a picar. Ese es el ciclo de Fusheria Bancrofti. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Evidentemente, la forma clínica es muy importante. La forma clínica de las Fusherias va a dar la linfaedema o elefantiasis, pero no se olvide que en muchos casos, debido a la poca infestación, no es observable a veces. Entonces, ¿cómo hay que diagnosticar? Se hace un examen a fresco de una gota de sangre periférica tomada. Esto es también importante, entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. ¿Ya? En ese momento las microfilarias van a la sangre. Entonces, para tomar la muestra hay que tomar cuando las microfilarias están a nivel alojadas o circulando por la sangre, y eso sucede entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Ahí se toma una gotita de sangre y se observa las microfilarias móviles en el microscopio en una gota fresca. También se puede utilizar métodos de concentración como el microhematocrito, el mismo microhematocrito que hemos descrito para la enfermedad de Chagas agudo. ¿Sí? Ya se hace una concentración al centrifugar la sangre en un tubo capilar y ahí se van a ver las microfilarias. Se puede también centrifugar simplemente la sangre. Otra manera, hemos dicho que los adultos y las larvas pueden encontrarse a nivel de los ganglios, que están aumentados de volumen. Entonces se puede hacer ahí una biopsia, ¿sí? Hay unas pruebas rápidas inmunocromatográficas que también sirven para el diagnóstico, y hay pruebas mucho más complejas como cintilografía de los vasos linfáticos con contraste y ultrasonografía, donde se podría encontrar. Lo más corriente que se utiliza son el microhematocrito y la gota fresca para examinar la sangre, tomada en las horas adecuadas. Sí, esa es entonces una microfilaria importante que sirve casi como modelo para estudiar las otras microfilarias linfáticas. Y ahora vamos a ver otra que es también interesante, que ya no va a los tejidos linfáticos, que es la oncocercosis. Oncocercosis. Sí, esta enfermedad también se la ha denominado ceguera de los ríos. Retengan el nombre, ceguera de los ríos. Es una enfermedad parasitaria que está provocada por un
nemático igual filárico, que el nombre es Oncocerca volvulus. ¿Sí? Se transmite esta enfermedad por la picadura de moscas negras infectadas, que son moscas que pertenecen al género Simulium, y ahí hay varias especies, y que se van a criar estas moscas en los ríos y arroyos de corriente rápida. ¿Sí? Esta enfermedad se ha descrito en varias partes de Venezuela, de Colombia, por supuesto también en África. ¿Sí? Ya en el cuerpo humano, los gusanos adultos que han sido inoculados por medio de los simulium ya van a producir larvas embrionarias, microfilarias, que migran a la piel. Vean, la migración es distinta. Aquí van a la piel, a los ojos y también a otros órganos o vísceras. ¿Ya? Entonces, por eso es que se llama ceguera de los ríos, porque muchas de estas larvas pueden migrar hacia los ojos y dar una ceguera, pero también pueden ir a la piel dando una especie de gran escozor a nivel de la piel, pero también la formación de unos nódulos que se denominan oncocercomas, que son muy, muy pruriginosos. Cuando una mosca negra hembra pica a una persona infectada, junto con la sangre que ingiere la mosca, ingiere también las microfilarias, que continúan desarrollándose en la mosca negra para luego transmitirse al siguiente huésped humano durante picaduras posteriores. O sea, no se olviden, las simulium o moscas negras son los transmisores. Entonces, el agente etiológico es Oncocerca volvulus, ¿no? Las hembras pueden medir hasta 50 centímetros de largo, medio metro, ¿ya? Y los machos son mucho más pequeños, pueden llegar a medir hasta 5 centímetros de largo. ¿Ya? Y entre ellos son como hilitos y van a formar ovillos, y además se pueden encapsular, es decir, un ovillo que está rodeado de una pequeña cápsula. ¿Sí? La microfilaria, como ya hemos visto anteriormente, no tienen membrana envolvente, no tienen vaina. Y cuando se observan los núcleos de las microfilarias, no llegan hasta el extremo posterior. Las microfilarias miden 150 a 350 micras. O sea, son sumamente pequeñitas. Y aquí ustedes están viendo una lesión producida por las hembras adultas. Ya aquí tienen las moscas negras o simulium y un adulto de Oncocerca volvulus que ha sido extraída del ojo. ¿Sí? Del ojo. Y aquí ven la larva, que son pequeñitas, hasta 350 micras, con sus sin vaina y con sus núcleos que no llegan hasta la parte anterior. Pero lo importante es que en el ojo puede observarse esta microfilaria, y los pacientes muchas veces se quejan de que algo está moviéndose en su ojo, de que ellos sienten un cuerpo extraño que se está moviendo a nivel del ojo. Y aquí tienen el ciclo
de un Coserca volvulus. Entonces, aquí ven los simúlidos, el simúlido, la mosca negra, ¿no? Que se va a infectar al chupar sangre de una persona infectada y va a inocular, después de que la larva ha madurado, va a inocular larvas y se va a desarrollar todo el ciclo con migración de la larva, de los gusanos adultos. Vean, el gusano adulto hembra es muchísimo más grande, hasta 50 centímetros, se van a alojar en los tejidos subcutáneos, como hemos dicho, también a nivel de la piel y de otros tejidos. ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta la oncocercosis? O sea, la primera manifestación es la presencia de oncocercomas. Omas quiere decir masa, y es una masa de Oncocerca volvulus adultos. Ya que está formada los oncocercomas por una cápsula fibrosa periférica, una intermedia fibrosa y celular y vascularizada, y en el centro se encuentran los parásitos enrollados. Los oncocercomas pueden medir de 1 a 2 centímetros, o sea que son fácilmente palpables, son inicialmente blandos y pueden ser hasta 100, se pueden encontrar hasta una centena de oncocercomas. Se localizan a nivel de la cabeza, del tronco, producen a nivel local una dermatitis, una inflamación de la piel, un aumento de las capa de queratinofílica de la piel, lo que se llama hiperqueratosis, que es un engrosamiento de la piel, una piel engrosada como paquidermia. Paquis hace referencia también a los elefantes. Hay fibrosis, hay un importantísimo aumento de los eosinófilos, tanto en sangre como a nivel de las lesiones. Los eosinófilos son un mecanismo de defensa importante contra ciertas parasitosis. También puede llegar a producir obstrucción linfática por la presencia de de los gusanos adultos. Y las microfilarias tienen tendencia a invadir el globo ocular y provocar lesiones corneales, corioretinitis y atrofia del nervio óptico. Aquí en esta imagen ustedes ven dos oncocercomas, dos nódulos, ya uno acá, otro acá, o de repente aquí hay varios, habría que palpar para contar cuántos hay. Sí, estos son los oncocercomas que, como ya hemos dicho, producen dermatitis, irritación, hiperqueratosis, piel engrosada. Sí. Entonces, básicamente, para concentrarnos en la idea, la oncocercosis es una enfermedad de la piel y de los ojos. Los síntomas están provocados por las microfilarias que se desplazan por el cuerpo en el tejido subcutáneo y dan lugar a una respuesta inflamatoria intensa cuando mueren. ¿Sí? Las personas infectadas pueden presentar síntomas como prurito, ya saben, quiere decir escozor intenso, y diversas afecciones cutáneas desfigurantes, engrosamiento de la piel sobre todo, y también sobre infecciones por el rascado intenso de las lesiones. La clínica, algunas personas pueden tener problemas oculares que dan discapacidad visual y ceguera permanente, es lo que se llama la ceguera de los ríos. En la mayoría de los casos se forman nódulos subcutáneos debajo de la piel, alrededor de los gusanos adultos, y esos nódulos se van a caracterizar
por un prurito intenso, afecciones cutáneas nodulares deformantes, discapacidad visual cuando hay afectación a nivel de los ojos que puede llevar a la ceguera permanente. Aquí ustedes ven un fondo de ojo, ¿sí? En el fondo de ojo están viendo una filaria adulta. Aquí ven también otra vez en el fondo de ojo, ¿sí? También ven acá la filaria y reacciones inflamatorias importantes en el fondo de ojo que llevan a lo que tiene este señor, que es una pérdida definitiva de la vista, y es lo que se llama la ceguera de los ríos. Y acá ustedes pueden observar en la piel estos nódulos que ya los hemos descrito, donde hay gusanos adultos y diferentes daños de la piel por el rascado, por la hinchazón, la inflamación crónica, ¿no? Con ulceraciones, paquidermia, etcétera, de la piel. ¿Sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico de la oncocercosis? Hay que hacer una biopsia, sacar un pedacito de piel, ¿sí? O una biopsia del nódulo. Hay una prueba de intradermorreacción que se llama la prueba de Mazotti, y también se puede observar las microfilarias a nivel del ojo, como han visto en esta imagen, ¿no? Las micro y las macrofilarias o gusanos adultos se pueden observar a nivel del ojo. ¿Sí? ¿Cómo se trata la oncocercosis? Pues la ivermectina, la dietilcarbamazina, la suramina, que ahora ya se utiliza poco porque es muy tóxica, la amoxicilina, y también hay que sacar los nódulos por procedimientos quirúrgicos. ¿Sí? La oncocercosis, entonces, a nivel de las Américas, está bastante extendido en Centroamérica, ¿sí? Está extendida en el Brasil, en Colombia, Venezuela. Esa es la zona donde hay oncocercosis. Otra enfermedad interesante, extraña y que tiene alguna frecuencia, aunque de igual manera ha disminuido mucho, es la loasis, producida por una filaria que recibe el nombre de loa loa. Es una enfermedad crónica causada por la loa loa, que es una filaria que migra por los tejidos subcutáneos o más profundos del cuerpo, causando el denominado edema de Calabar. El edema de Calabar es una inflamación edematosa, sobre todo de los miembros, ¿sí? En la parte distal de las extremidades, y también a nivel del tejido periorbitario, o sea que afecta la piel, ¿sí? O tejidos más profundos, y también a nivel ocular en el tejido periorbitario. Este edema de Calabar es una inflamación, aumento de volumen, doloroso, y se resuelve en uno o dos días cuando la larva ya ha abandonado esa zona y sigue migrando hacia otras regiones. Se puede ver la migración del gusano adulto de varios centímetros a través, por ejemplo, de la esclerótica ocular. Y también los pacientes se van a quejar de que hay un gusano que se mueve a nivel de su de la esclerótica. ¿Ya?
Las microfilarias de la loa loa se encuentran en sangre periférica y tienen una periodicidad diurna. O sea que para tomar en este caso la muestra, tiene que ser la muestra de sangre durante el día, ¿no? Y el diagnóstico se hace por la demostración de las microfilarias en frotis de sangre periférica o por demostración del adulto en biopsia de la piel. Ya, entonces en la piel se encuentran los adultos, en la sangre se encuentran las larvas. El reservorio es exclusivamente humano y la transmisión se produce por la picadura de moscas del género Crypsops y es una enfermedad prácticamente exclusivamente africana. Ya tiene un periodo de incubación de unos pocos meses desde la picadura de la mosca hasta la aparición de los síntomas. Las microfilarias se las pueden detectar en la sangre hasta 6 meses después de la incubación. Y esta enfermedad puede ser transmitida de una persona infectada a otra mediante las moscas Crisops hasta 10 a 15 años después de el inicio de la enfermedad. Ya aquí vean un parásito adulto de loa loa, ¿sí? El macho mide 3 a 4 centímetros de largo, la hembra 6 a 10 centímetros de largo, ¿ya? Y las microfilarias, las ven acá, esta es una microfilaria, que como ya hemos dicho, se encuentran en la sangre, miden aproximadamente 200 micras de longitud, y si poseen, si tienen membrana envolvente, y los núcleos no llegan hasta la extremidad posterior. Y aquí ven una mosca del género Crypsos, que es una mosca picadora, que es la que transmite la enfermedad. En el ciclo, entonces, ustedes tienen la mosca picadora, que es del género Crypsos, que si está infectada va a inocular a la persona. Se van a desarrollar los gusanos adultos, hembra y macho, ¿no es cierto? La hembra fecundada va a poner microfilarias que van a estar en la sangre, tienen vaina, viene otra mosca, pica, se infecta, sigue el ciclo dentro de la mosca y finalmente se vuelve infectante. Ya acá, por ejemplo, lo que estamos viendo, esto es lo que se llama un edema. Edema quiere decir una hinchazón, ¿no es cierto? Un edema de calabar a nivel del brazo, del antebrazo. Vean esta hinchazón que se ve acá, que puede durar 2 o 3 o 4 días y después desaparece y migra hacia otra zona, ¿sí? Acá ven a nivel de la esclerótica el gusano adulto móvil, ¿sí? Que está siendo aquí extraído, ¿de acuerdo? Después de una pequeña incisión se lo extrae. Y normalmente esta enfermedad se acompaña de escozor a nivel de la piel, escozor cutáneo, eritema, o sea, la piel se pone roja, puede haber fiebre, sensaciones de sensibilidad alteradas, urticaria, hay también hipereosinofilia a nivel de la sangre. Pero vean esta imagen que es el edema de calabar, que es típico, y también las
gusano adultos a nivel de la esclerótica del ojo. ¿Sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues la observación macroscópica cuando se deslizan los gusanos por la conjuntiva, ¿no? Y ustedes están viendo acá que están sacando un gusanito de la conjuntiva ocular. Ya las larvas pueden ser encontradas a nivel de la sangre. Aquí hay otro gusano adulto alojado en la esclerótica, ¿sí? Y aquí ya la extracción para que ustedes vean el parásito en su totalidad. Y el tratamiento es la dietilcarbamazina o la extirpación quirúrgica del gusano. Ya, entonces la dietilcarbamazina, que se simboliza con el acrónimo DEC, dietilcarbamazina, es el único tratamiento que mata a las microfilarias que está disponible y no se recomienda en pacientes con infecciones severas, con coinfecciones con Oncocerca volvulus. Y eventualmente se podría utilizar también la ivermectina o el albendazol y la extracción de las filarias adultas. Esta otra es una enfermedad mucho más rara, menos frecuente, es lo que se llama la mansonelosis. Los adultos de estas filarias viven en las serosas abdominales y torácicas, y en la mayor parte de los casos estos parásitos no son patógenos, ¿ya? Están ahí sin producir ningún patógeno y se encuentran además en muy pequeñas cantidades. Tres especies de Mansonella tienen importancia médica: Mansonella perstans, antes se la llamaba dipetalonema, Mansonella streptocerca y Mansonella ozardi. Entonces, ¿dónde están alojadas? A nivel de las serosas abdominales y torácicas. Ya, los parásitos adultos pueden medir 3 a 5 centímetros de longitud y 70 a 150 micras de grosor y viven en cavidades corporales, en el mesenterio y en los tejidos subperitoneales. Microfilarias pequeñas miden aproximadamente 200 micras y se localizan en la sangre y en la piel. ¿Sí? No tienen membrana, no tienen vaina, ¿sí? Y tienen una cola larga, delgada, sin núcleos, como se puede ver acá. Esta Mansonella ha sido bastante descrita en América del Sur y en el Caribe. Sí, aquí ven un adulto de Mansonella ozardi, y esta es toda la zona donde se ha descrito mansonelosis, algunos casos en áreas tropicales, ya de Bolivia, Paraguay y por supuesto en Brasil. Esta es la zona de Bolivia donde hay casos descritos, ya. Como es muy poco asintomática, tampoco hay muchas investigaciones sobre la mansonelosis, aunque se cree que es sobre todo en el departamento de Tarija, donde están la mayor parte de los casos concentrados en Bolivia. El vector son vectores están representados por mosquitos culicoides, aquí ven un culicoides, y también el simulium. Ya, en general la mansonelosis es asintomática. La enfermedad es casi siempre bien tolerada, pero puede presentar
síntomas como malestar general, prurito, escozor por cualquier parte del cuerpo, artralgias, artritis y eosinofilia. ¿Sí? Para diagnosticar hay que tomar una gota de sangre, hacer un extendido y una gota gruesa y buscar ahí a las microfilarias. Si no hay síntomas, no se requiere un tratamiento, no hace falta. Si se sospecha de la enfermedad, está la indicada la terapia con dietilcarbamazina o ivermectina en una dosis única. Como ven, es una enfermedad de que tiene poca importancia, digamos, más es la infección que la enfermedad. Y la profilaxis se basa en el control de los dípteros hematófagos, mosquitas hematófagas, el diagnóstico y el tratamiento de las personas infectadas si tienen sintomatología y la educación sanitaria dirigida al conocimiento del problema por la población y al uso de medidas de protección individual y colectiva. Ese es entonces los temas sobre la filariasis, no olvidándose que de todas ellas está pues las filarias linfáticas como las más importantes, ¿no? Y después de eso le sigue Oncocerca volvulus y Loa, estas otras de las cavidades tienen mucha menor importancia en el sufrimiento y en la salud humana. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Hay algo más? Bueno, yo estoy viendo que el próximo lunes, si no me equivoco, me han puesto el tema de teniasis. Entonces, con este tema, es el último tema de los gusanos cilíndricos, gusanos que tienen el cuerpo cilíndrico, y ya vamos a empezar con los gusanos que tienen el cuerpo plano, aplanado, aplanado, ¿sí? Y el tema que voy a dar el próximo lunes es un tema importante, la teniasis. Y después voy a dar otro tema que está muy relacionado con la teniasis, como ustedes van a ver, que es cisticercosis. ¿Sí? Entonces, el próximo lunes nos vamos a volver a ver con el tema de teniasis. Si no tienen preguntas, ahí vamos a concluir. Ya, y buenas tardes y buena continuación.